Muy buenos días, querido estudiante de la enseñanza básica y también para los alumnos de la enseñanza media. Le habla el profesor Rodrigo. Hemos estado trabajando con los profesores de educación física hasta las clases anteriores. Nos habíamos dividido por ciclo de enseñanza general básica, de primero a cuarto, de quinto a octavo y de primero a cuarto medio. Hemos comenzado a trabajar en la plataforma Classroom, por lo tanto hemos decidido con los profesores poder trabajar en los cursos que hacemos clase, ¿ya? Yo durante el periodo anterior solamente trabajé con clases para primero a cuarto básico. Así que los invito a realizar esta rutina. En este caso vamos a participar y vamos a practicar lo que son ejercicios core. Los ejercicios core nos ayudan a mantener una mejor postura, también nos ayudan a prevenir lesiones y fortalecer todo lo que es la parte del abdomen y la parte posterior de nuestro cuerpo. Lo ideal es que lo puedan practicar en una colchoneta, ¿ya? Y durante el ejercicio voy a ir dando las indicaciones. Así que los invito a participar y un saludo cariñoso para cada uno de ustedes. En este caso necesitamos una colchoneta. Si no tienen una colchoneta, pueden doblar una manta o una frazada para no impactar mucho en la espalda. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Mantengo estos manitos cruzados en el pecho. Si me puedo apoyar los pies en la base de un sillón, mucho mejor. Y lo vamos a realizar en 60 segundos, la mayor cantidad abdominal. Me coloco en esta posición, giro y cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿Bien? Y vamos a hacer la mayor cantidad de abdominales durante un minuto. Si es muy difícil, porque hemos estado inactivo, podemos hacer dos series de 30 abdominales con un descanso, más o menos, para poder ir mejorando nuestra fuerza abdominal. Bien, que son los multisaltos, o saltos pie juntos, en el pie. Y en esta ocasión, uno de los implementos que vamos a utilizar para los que no tengan cuerda son dos cinturones o correa, se unen al medio y nos va a servir como una cuerda. Vamos a comenzar con 10 saltos, ¿ya? Los pies juntos de la siguiente manera: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ojalá la cuerda fuera un poquito más larga, ¿ya? Yo me tengo que agachar un poco, pero siempre con el cuerpo bien recto. Ahora lo vamos a hacer lo mismo, pero lo voy a tratar de alternar con un pie. ¿Entiendes? Vamos a saltar con un pie. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Siempre con la cuerda. Ahora vamos a tratar de saltar en un pie. Un saltito con el pie derecho. Y voy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien. Tomamos un poquito de agua. Y lo hacemos ahora con el pie izquierdo. De la siguiente manera. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. ¿Ya? Le voy a mantener el cuerpo lo más alto posible durante 20 segundos, apoyando los antebrazos y el tronco y el derecho. De la siguiente manera. Tronco derecho, palmas ahí y cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Muy bien, la idea es que nunca el cuerpo baje y se mantenga en la posición lo más recta posible. Bien, el segundo ejercicio, que también lo vamos a realizar por 20 segundos, también es de plancha, pero de manera lateral. Ponemos el antebrazo y lo vamos a hacer de
manita lateral. Primero para el lado derecho, empujo bien derecho, mano arriba y mantengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Muy bien, perfecto. Tengo un poquito de agua. El tercer ejercicio también es de plancha, pero lo vamos a trabajar para el lado izquierdo. Muestro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El siguiente ejercicio también vamos a trabajar lo que es el abdomen, la parte posterior. Y lo vamos a hacer de forma acostado, como dijera. 20 repeticiones por frente cada una. Vamos atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, eso es. Muy bien, queridos estudiantes, espero que estos ejercicios los puedan practicar en casa y hacer un poquito más placentero estos días de encierro, que a todos nos tienen un poco ansiosos, un poco a lo mejor estresados, y no hay nada mejor para calmar los nervios que realizar ejercicio, y esta vez nos toca hacer en casa. Un gran saludo y esperamos vernos prontamente en nuestro colegio.